buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy, domingo 16 de febrero, una de las noticias del día se encuentra en la ermita del Monte Hacho, con el Besapié a San Antonio y también nos trasladamos al Auditorio de la Marina. A la una del mediodía ha dado comienzo la Mejilloná, se han distribuido 300 kilos de mejillones y media hora después han comenzado ya las actuaciones de las agrupaciones de carnaval como anticipo de una parte de su repertorio del próximo sábado. Siete son las que participan, una chirigota de Cádiz y el resto de nuestra ciudad. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad. Esto es Noticia Ceuta, comenzamos. Precisamente nos trasladamos, como les hemos comentado, al auditorio de la Marina, donde se encuentra nuestro compañero Carlos Coronado. Muy buenas tardes, ya vemos, Carlos, que hay muy buen ambiente, ¿verdad? Fíjate, un ambiente espectacular. Estamos preparando un programa que van a poder ver los televidentes esta noche a partir de las ocho y media, bueno, justo después de vuestro informativo. Vamos a poder eh, ofrecerles los poquitos temas que van a presentar en este en esta mejilloná los grupos de Ceuta y por supuesto vamos a ver el repertorio que ya está escenificando aquí en, el, eh, en las tablas de la marina. Ahí estamos escuchando a Carlos Pérez, porque está ya en el escenario el Batallón eh, Rebaná, que es además la antigua agrupación que tenía Manolo Santander. Para los que no sean muy carnavaleros... Manolo Santander falleció este pasado año. ha sido un auténtico, bueno, una auténtica pérdida junto a Juan Carlos Aregón para el Carnaval de Cádiz y la verdad es que están, haciendo, están dándolo todo aquí eh, desde Cádiz que han venido y disfrutando. Vamos a tener una entrevista también con Emilio, el hermano Emilio Santander el hermano de Manolo Santander y con Carlitos Pérez y bueno, todo eso aderezado con lo, que, lo bien que se lo pasa aquí la gente en Ceuta, en esta mejillona donde como veis está un lleno total y todavía sigue llegando gente están disfrutando mucho aquí, en esta mejillona Estefanía. Has podido ya degustar estos mejillones? Carlos, te ha dado tiempo a uno. Buenísimo, me ha dado tiempo. He tocado algunos de esos mejillones, los he degustado y la verdad que los he disfrutado como todos los ceutíes que vienen por aquí, se acercan, cogen su platito de mejillones y fíjate, toda la gente aquí, eh, la grada, la grada llena, las dos gradas, tanto como el anfiteatro y la parte de, bueno, lo que se llama normalmente de butaca. Bueno, pues aquí es un patio especial, un, una zona donde están todos los ceutíes disfrutando. De este batallón Rebaná, que es un auténtico espectáculo. Pues muchísimas gracias, Carlos, y disfruta, como tú sabes, de tu día en La Mejilloná. Felicidades. Gracias, hasta ahora. Bien, y continuamos. La ermita de San Antonio abre sus puertas en la jornada de hoy hasta las 8 de esta noche para que todos los devotos del santo paduano se acerquen a al besapié. Y hasta allí, de manera intermitente, han sido muchos los que han tenido la oportunidad de cumplir con este precepto dentro del año jubilar. Lo vemos. El secretario de la cofradía de San Antonio nos habla de sus sensaciones sobre el acto celebrado ayer en el que se dio oficialmente inicio a la apertura del año jubilar. Una vez abierta ya la ermita oficialmente como templo jubilar, como este año jubilar antoniano, pues ya sin solución de continuidad, comenzamos con, con estos cultos. Hoy el santo está en Besapié. Hemos abierto a las 10 de la mañana, estaremos hasta las 8 de la tarde. ...por si nos ven ahora que se animen a subir después de comer... ...que, que vamos hasta aquí toda la tarde está la ermita preciosa... ...y bueno, con un sinfín de, de personas que entran, que salen... Se acaba, de ir, ...se acaba de ir un grupo... ...que ha venido de la península... ...ya han ganado muy contento todo porque se han enterado que era Templo Jubilar... ...habían visto en la prensa, en el ferry... Y, y bueno desde la junta de gobierno iremos anunciando pues los actos que se van a ir sucediendo un acontecimiento que contó con la emisión en directo de la televisión pública y la presencia de numerosos devotos así como las autoridades locales que respaldaron este año jubilar la repercusión mediática a nivel mundial fue notable ya que desde diferentes puntos se tuvieron referencias al seguimiento que se hizo de la emisión televisiva del acto de apertura del año jubilar llegaron mensajes desde Brasil desde Portugal desde de Italia, desde El Salvador. O sea que fue una retransmisión yo creo que seguida desde muchas, muchas partes del mundo y, y, y ellos mismos pues tuvieron ese detalle de, de dar los buenos días o de despedirse tanto en italiano como en portugués, como en castellano. Yo creo que fue que dimos una, una imagen al exterior de nuestro año jubilar, de nuestra tierra, de nuestra, de nuestra querida Ceuta. El calendario de actos previsto no ha hecho más que comenzar porque ya hay una completa programación para todo el año. El martes, martes 18 de febrero. El padre Juan Enrique, párroco de Nuestra Señora de la Palma de Cádiz, vendrá a oficiar la Eucaristía aquí a, en la Ermita de San Antonio y a continuación, a las 8 de la tarde, una conferencia, yo creo que bastante interesante, para el mundo cofrade específicamente y, bueno, y para todos los que quieran ir, que nos hablará sobre el culto interno y externo de las hermandades. Y no cambiamos de tema. Diversos devotos de San Antonio han acudido esta mañana a este besapié del santo y nos han dado su opinión sobre el acto celebrado ayer con la celebridad que corresponde a la apertura del año jubilar. Pues la verdad es que estuvo fabuloso. No faltó ni un detalle. Eh, tanto del hermano mayor como del resto de la junta y todos los sacerdotes. Y lo que fue fabuloso todavía más... Fue la procesión que se hizo desde los arcos de atrás hasta, hasta la entrada de, de la ermita. Y también hay que darle muchísimas gracias a todas las autoridades que vinieron, eh, lo, el pueblo llano que, que acudió en masa y, y que el esfuerzo ha valido la pena. El acto estuvo precioso, asistió mucha gente, muchos devotos de San Antonio, después muchas autoridades y muchos sacerdotes. Fue todo maravilloso. Fue un acto muy emotivo. Me pareció muy emotivo. Aparte de emotivo, por lo menos yo me emocioné en muchos actos. Pero a pesar de lo que han dicho mi amiga, considero que el pueblo no subió. Faltaba gente. Cuando llega a San Antonio, el pueblo sube, se lo pasa muy bien. Pero ayer estábamos mucha gente, muy, muy, eso mucha autoridad, pero pueblo, lo que es el pueblo lo eché de menos. Y animo a todos los ceutíes que por favor en un año da tiempo a subir algún día, un domingo, un sábado que no sabes qué hacer, el Santo te espera. Me pareció espectacular, precioso. Lo que pasa que vi poca falta de, de público, de gente. La gente de Ceuta no se conmueve a esto tan grande. A lo mejor después valoramos otras cosas que vemos del charco para allá y lo nuestro no lo valoramos. Vamos, es que faltaba toda la, casi parte de la ciudad aquí. Estábamos los que siempre venimos, más las autoridades y nada más. Eso es la pena. Pero por lo demás espectacular. Muy bonito y emotivo. Es, quizás nos, no entendamos el significado de un año jubilar y entonces la gente no se conciencia de lo que realmente significa, pero me pareció muy... Muy emotivo y bonito. Además, muy bien trabajado por parte de la Hermandad, como no, Javier, eh, el hermano Carlos Orozco, que es fantástico en esto. Y vi también mucha colaboración por parte de las autoridades, la verdad. Más asuntos. El secretario general de los socialistas de Ceuta, Manuel Hernández, solicitó ayer sábado al secretario general del Partido Socialista Nacional y al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, así como a la Comisión Ejecutiva Federal del partido, que reactive el Consejo de Política Institucional para las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, que tan buenos resultados dieron en su momento. Manuel Hernández ha participado en la reunión del Comité Federal del Partido Socialista, que es el máximo órgano de decisión del partido entre Congresos. En la reunión mantenida este pasado sábado del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, he tenido la oportunidad de solicitar a la Comisión Ejecutiva Federal al propio secretario general, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se reactive el Consejo de Política Institucional para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que tan buenos resultados dieron en su momento. En mi intervención he suscrito toda y cada una de las argumentaciones que se ha esgrimido por parte de nuestro secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su correspondiente informe político. Es de decir, también que. He tenido la oportunidad de explicar a todos los asistentes el panorama político que se vive en la ciudad, que desde luego es verdaderamente preocupante. Sabiendo que el Partido Popular lleva gobernando durante los últimos 19 años Ceuta, no ha solucionado ninguno de los graves problemas estructurales que padecen los ceutíes, tanto en materia de empleo como de vivienda, problemas sociales, infraestructuras públicas y seguridad, entre otros. También he tenido la oportunidad de hacer alusión a la irrupción del partido de la, de la ultraderecha en la escena política ceutí, que desde luego también hay que decir que está haciendo mucho daño a la ciudad y que arrastra a un partido popular que está en minoría, maltratando el modelo de convivencia de la sociedad ceutí. Afirmaciones como la purga socialista, hay que echar a los socialistas de las instituciones, traidores o ladrones forman parte de ese discurso de los miembros de la ultraderecha y la derecha de Ceuta. Y esta es la situación tensa que padecemos los y las socialistas, la Asamblea de Ceuta, todo ello aderezado con los problemas generados en la frontera. ...y mañana lunes a las siete y media... ...en la Biblioteca Adolfo Suárez... ...conferencia-coloquio sobre la situación... ...de la imposible frontera entre Marruecos y Ceuta... ...a cargo del periodista y escritor Ignacio Zembrero... ...esta mañana la televisión pública ha podido mantener... ...una conversación telefónica con el autor... ...que aún se encuentra, no se encuentra en nuestra ciudad... ...les adelanto que será una charla interesante. Ignacio Zembrero es periodista y escritor... Ha trabajado más de 30 años en el diario El País, dedicado en gran medida al Magreb y a la política exterior española. Es también autor de Vecinos Alejados, un libro sobre la relación entre España y Marruecos. Mañana lunes a las 7 y media estará con nosotros en la biblioteca Adolfo Suárez. Viene directo de Madrid. Para abordar una conferencia coloquio sobre la situación de la imposible frontera Marruecos-Ceuta. La frontera es un, es un, un síntoma más, eh, probablemente el más importante de todos, eh, eh, de, la, de lo que es la asfixia a la que Marruecos va sometiendo a Ceuta y también a Melilla, aunque últimamente está mucho más centrado en, en Ceuta, desde el, desde el 7 de octubre, desde que puso fin al llamado comercio, comercio típico. A juicio de Sembrero, el Gobierno Central no reacciona por varios motivos. Porque no quiere tener tensiones con Marruecos, porque considera que Marruecos podría uh -huh. eh, interrumpir la cooperación antiterrorista y eh, abrir el grifo de la inmigración, cosa que ya ha hecho en determinados momentos, y eh, no quiere ese tipo de problemas. España tiene muchos más medios de presión sobre Marruecos eh, que, so, que Marruecos sobre España, pero no, España no los quiere utilizar. Es una cuestión de dinero que también, pero así, evidentemente Marruecos eh, se ha cobrado un, un precio, que además considera muy bajo, eh, por a, haber frenado el año pasado la inmigración eh, irregular eh, que llegaba a, a España por mar y a de Melilla, sino también es todo lo que pide, todas las otras cosas que pide acá, fundamentalmente un apoyo diplomático. Para los temas que le interesan con, en, en, en el seno de la Unión Europea y también en Naciones Unidas. Cuando digo apoyo diplomático, es sobre todo para, para su conflicto del Sáhara Occidental. El periodista conoce muy bien la situación de nuestra frontera. Eh, yo no sé exactamente si lo de pescado no ha sido motivado por alguna razón adicional, como por ejemplo el enorme enfado que ha producido a las autoridades de Marruecos. Eh, cuando digo las autoridades de Nuevos, al Palacio Real, la gira eh, por España el, de la mano de Podemos. De los padres de Nasser Zezzafi. Nasser Zezzafi es el principal activista en la revuelta del Rif, que cumple una condena de, eh, a 20 años de cárcel en la, en la, en, en, en la cárcel de, de Pero que esta situación de tensión va a ir a peor mientras no haya una reacción firme por parte del gobierno central. Y más asuntos, este año 2020 es el año internacional del equipo de enfermería. Es por ello por lo que SAE emplaza a los técnicos en cuidados de enfermería a registrar su labor y defender de esta forma los derechos de los pacientes. 2020 es el año internacional del equipo de enfermería. Por tal motivo, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE han querido reconocer el trabajo del equipo de enfermería del que forman parte los técnicos en cuidados, dando a conocer sus competencias en atención al paciente. Desde el SAE afirman que las características fundamentales del trabajo en equipo son la coordinación y la comunicación entre todos los miembros del mismo, respetando siempre las funciones de cada uno de los profesionales que lo conforman. Por ello, cada trabajador debe registrar, según SAE, los cuidados que realiza al paciente. No solo porque forma parte de un equipo y debe comunicar sus actuaciones, sino porque es un derecho del paciente. Según el sindicato, aún existen centros asistenciales y hospitales en los que los técnicos de enfermería no tienen las herramientas necesarias para poder cumplir con su deber como profesionales sanitarios. Por ello, desde SAE afirman llevar años trabajando para que se implementen en los hospitales los mecanismos indispensables para que los técnicos puedan cumplir con su obligación de registrar. Igualmente, instan a todos los profesionales a que ejerzan su deber pues solo serán visibles si registran su trabajo. Y más cosas. El Ministerio de Sanidad financia por primera vez dos fármacos para dejar de fumar, la vaniclina y también el bupropión. Esta medida puede beneficiar a 83.800 personas con problemas de adicción al tabaco. Conocemos su composición química y sus posibles efectos. El tabaquismo es un problema de salud pública y supone la principal causa de enfermedad y de muerte prematura evitable en España. Cada año se contabilizan una media de 51.870 personas. En este año 2020 el Ministerio de Sanidad financia estos dos fármacos para dejar el hábito de fumar. La vareniclina y el bupropión, que son los que se usan de forma habitual para la deshabituación eh, tabáquica. Las estadísticas reflejan que solo un 5% de las personas consigue dejarlo sin ayuda, frente al 30% o el 40% que siguen un tratamiento farmacológico específico y que cuentan con apoyo psicológico. El bupropión es un fármaco que es un antidepresivo antiguo, conocido, y tiene esos efectos, un efecto antidepresivo, eso hace que la persona pueda sentirse mejor, actúa sobre receptores eh, neurológicos. ...y eh, también la vareniclina actúa de una forma similar... ...pero sobre todo sobre la ansiedad... ...que puede producir el dejar de fumar". Como todo fármaco, atención con los efectos secundarios... ...ya que tienen ciertas contraindicaciones. "...son la hipersensibilidad a alguno de, de sus componentes... ...sea el excipiente o sea el propio medicamento... ...y en algunos casos, bueno, puede estar contraindicado... ...una vez eh, hecha la anamnesis al paciente... ...pues por antecedentes personales que pueda tener el paciente relativos a enfermedades eh, psiquiátricas eh, o neurológicas o de otro tipo. dicen son bastante efectivos. En este caso oscila mucho la efectividad. Hay series de entre algo más del treinta y tantos al setenta y tantos por ciento. Pero alrededor de la mitad de los pacientes, incluso el 60 por ciento, llegan a dejar de fumar, al menos durante un año a tres años. Se calcula que ambos fármacos tendrán un impacto presupuestario de 7,9 millones de euros el primer año, según ha explicado el Ministerio en un comunicado, el coste del tratamiento por día es de aproximadamente tres euros y medio por persona en el caso de la vareniclina y de 1 euro en el caso del bupropión, con una aportación farmacéutica del 40%. Y les hablamos ahora de unos ciclos de formación de atención primaria que en el mes de marzo se van a llevar a cabo para médicos y enfermeras para estar actualizados sobre los nuevos avances de fármacos para diabéticos. En Ceuta, la incidencia de esta patología es de unos 60 niños y 250 adultos en el tipo 1. Y en la población general de adultos se han detectado unas 6.000 personas. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. En atención primaria es la patología más importante porque la repercusión que tiene sobre la salud de las personas es de vital importancia. Ahora, lo que queremos hacer a lo largo de este año es formación específica para el conocimiento de los profesionales, enfermeros y médicos de atención primaria sobre los avances que hay en medicación tanto medicación oral como insulinas nuevas que hay. La detección precoz es fundamental. Por este motivo se ha realizado un cronograma de formación especializada que parte desde lo más básico a lo más complejo, que podría ser la educación motivacional, es decir, conseguir que convencer a las personas para que cambien hábitos alimenticios. Darán comienzo a principios de marzo. Más cosas. Desde la Asociación de Policías Locales San Urbano ha manifestado públicamente su indignación por los hechos ocurridos en la madrugada del sábado, cuando tres policías locales fuera de servicio fueron identificados por un grupo numeroso de personas y agredidos la pasada madrugada en el poblado marinero, poniendo seriamente su integridad física y la de sus familiares en riesgo. Desde la Asociación piden que los agresores sean puestos a disposición judicial y que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley para evitar actos similares. Al parecer, han sido identificados ya algunos de los participantes en dicha agresión. Más cosas, desde el Comité de Empresa de Trace denuncian públicamente el calvario que sufren por la continua quema de contenedores. Son miles de toneladas de basura la que tienen que recoger del suelo diariamente, dada la escasez de contenedores en muchas zonas de la ciudad, como por ejemplo el príncipe Alfonso, dicen. Desde UGT exigen una solución urgente por parte de la Administración. Además, se estudia la idea de pedir a la empresa que traigan contenedores vandálicos para las zonas más conflictivas o instalarlos subterráneamente, ya que no se puede trabajar recogiendo basura a mano como hace 40 años, así han dicho en nota de prensa. Y más cosas, la Consejería de Educación y de Cultura llevará los próximos días, martes y miércoles, día 18 y 19, a 1.270 escolares de hasta 21 centros educativos, quienes disfrutarán del concierto teatralizado emocionario, el libro infantil que supuso toda una revolución literaria y que describe hasta 42 estados emocionales para poder identificarlos y transmitirlos. Se trata de una actividad incluida en la guía educativa Ceuta Te Enseña, en la que la Consejería ha programado dos funciones diarias, a las 10 y a las 12 de la mañana. El espectáculo pretende acercar así emociones a los más pequeños, ayudando a poner nombre a lo que sienten a través de la música y del juego. Y en el bloque deportes, la Unión África Ceuti perdió ayer ante el Elche por 1 a 4 y sigue una jornada más en puestos de descenso en la segunda división de fútbol sala. Los unionistas merecieron al menos puntuar, pero la falta de puntería y la gran actuación del meta visitante lo impidieron. El Ceutí sigue metido en descenso tras su revés ante el Ire Frank Elche que se impuso por 1 a 4 en el pabellón Guillermo Molina. Los unionistas, conocedores de que la victoria les acaba del descenso tras la derrota del viernes del Santiago Futsal ante el filial del Pozo Murcia, apretaron de salida creando oportunidades, aunque sin acierto ante la portería. El Elche se fue sacudiendo poco a poco el dominio caballa, aunque los locales fueron los primeros en dar en el minuto 14 con este tiro cruzado de Juan Frank que sorprendió a Quique y que supuso el 1 a 0. Quique salvó el segundo de los Ceutíes. Y cuando faltaban dos minutos para el descanso, Jordi, con este lanzamiento directo desde el córner, establecía el empate a uno con el que se iba a llegar al intermedio. La intensidad siguió presidiendo el duelo en la segunda parte, con oportunidades por ambos bandos. El brasileño Everton estuvo a punto de marcar para el Ceutí, pero su disparo se marchó al palo. Quique siguió exhibiéndose y salvó el gol por dos veces ante Rubén. Antes de que Manu Orellana estrellase otro disparo en el poste. También mandó su lanzamiento al palo Jordi, con la fortuna de que el rechace le cayó a él mismo para anotar el 1 a 2 en el minuto 33. Duro golpe para un Ceuti que tras verse muy cerca de volver a mandar en el marcador se ponía con este en contra. Falta de siete minutos para la conclusión. A falta de cinco minutos pasó a atacar el Ceutí con Víctor Cachón como portero jugador. Esta vez no salió y el riesgo asumido fue la condena para los blanquinegros. Rubia, a falta de 3 minutos, marcaba el 1 a 3 desde su campo a puerta vacía. Igual que Juanito, que terminaba de sentenciar a falta de 53 segundos con el Ceutí atacando de 5. La derrota mete aún más presión a los unionistas de cara al partido del próximo sábado en la pista de un rival directo como el Santiago Futsal. El ex equipo de Santi Valladares. Y el entrenador del Ceutí, Santi Valladares, dijo que su equipo había sufrido una cruel derrota ante el Elche, lamentando las ocasiones fallidas. El técnico ilicitano, por su parte, valoró el trabajo de los suyos para llevarse los tres puntos de Ceuta y consolidarse en puestos de play-off de ascenso. Yo creo que es una cruel derrota, otra vez más en casa. Con muchísimas ocasiones de gol. Ya nos pueden poner el arco iris delante, que no. Y creo que, bueno, el Che con un equipo sólido, un equipo sacrificado en defensa, con dos jugadas se puso por delante e a partir de ahí, bueno, pues ya nosotros con el ataque de cinco no, no estuvimos finos e cayeron esos dos últimos goles que reflejan el 1-4 el marcador. Han habido muchos momentos, ¿no? En momentos que nosotros hemos estado muy bien, ellos también han estado en momentos que han estado muy bien, que han merecido algún, más, algún gol más. Pero, al final, nosotros hemos defendido bien, sabíamos que veníamos guiados, queíamos... A un sitio muy complicado, un viaje muy largo, un equipo muy bien trabajado, eh, con buenos jugadores, con mucha calidad, nosotros vinimos con muchas bajas y teníamos que sacar algo positivo porque veníamos de perder eh, contra el Pozo, contra el filial del Pozo en, en, en Elche y si queríamos seguir y mantener la cuarta posición y estar ahí, eh, a ver, sacar algo positivo, ¿no?... nos llevamos tres puntos, yo creo que al final lo eh, no me hemos merecido por trabajo, por sacrificio, porque hemos tenido mucha fe y eh, hay, que, hay que darle un día a mis jugadores porque lo anda, lo anda todo. Y la agrupación Deportiva Ceuta espera resarcirse esta tarde ante la lebrijana del grave revés sufrido hace una semana en el campo del Jerez Club Deportivo, que le ha hecho salir de los puestos de playoff de ascenso. Los dejos de José Juan Romero necesitan reencontrarse con la victoria para recuperar sensaciones y no perder comba con la cabeza. El Ceuta se mide este domingo a las 5 de la tarde en el Murube a la balompédica Lebrijana obligado a ganar después del inesperado revés de la pasada jornada en La Granja ante el Jerez Club Deportivo, donde cayó contra pronóstico por 2 a 0 en un partido bronco y marcado por los insultos racistas contra varios jugadores blancos que llegaron a provocar que el árbitro detuviera el juego durante 15 minutos. Pero al margen de los incidentes, el Ceuta no estuvo a su mejor nivel, no aprovechó sus ocasiones y terminó superado por el fútbol marrullero de los jerecistas. La derrota, además, sacaba de los puestos de playoff de ascenso a los de José Juan Romero, que ahora son quintos, a un punto del cuarto el Puente Genil y a siete del líder el Ciudad de Lucena. Lo dejaré. No, no, no puede pasar, no, no puede ocurrir, ya lo he hablado con ello. ...y si te digo que, que me avergüenza esa derrota... ...pues, pues no me duele en prenda de decirlo". El doloroso tropiezo en Jerez ya es historia... ...y el entrenador del Ceuta solo piensa en mirar hacia adelante... ...para cumplir el objetivo de luchar por el ascenso. "...tranquilidad absoluta, partido de le lebrija... ...volver a ganar, ganar, ganar... ...y 14 partidos para, para dar el, el veredicto último". Eh, no, no, no puedo ponerme ni a pensar en lo anterior ni a fustigarme más con Jerez. Para medirse a la lebrijana en el Murube, José Juan Romero no podrá disponer de los lesionados Ismael Maruja, Alex Sánchez, Ezequiel y Julio, que ha recaído de su dolencia en un tobillo. Tampoco está disponible el portero Arturo, expulsado desde el banquillo en Jerez y que ha sido suspendido por dos encuentros, con lo que el joven Rodin volverá a ser el meta suplente de los blancos. El equipo de Lebrija, dirigido por el exentrenador del Serrallo, Pepe Bermúdez, está a cinco puntos de los puestos de descenso. Me sorprende que su última dinámica o, o que esté ahí en, en una zona ahora mismo complicada, porque no es un equipo, creo, ni, ni, ni de entrenador ni de futbolista para, para estar en esa posición. ¿no? En la portería del Ceuta volverá a estar esta tarde Jesús Romero, que desde que se incorporó hace tres jornadas, cedido por Algeciras, ha encajado goles en todos los partidos. Pese a ello, José Juan Romero considera que su incorporación ha sido un completo acierto. Son datos que las estadísticas dicen eso, pero que las estadísticas son números y después hay que ver el, el por qué han sido. Eh, mmm, yo, no, en ese aspecto, no tengo ni, ninguna duda que, que tenemos a, al mejor portero y, y que estoy absolutamente convencido de, de que será vital para, para, nuestro, para nuestro objetivo. Ha recibido, bueno, hay que ver cómo, cómo ha recibido y, y de qué manera, y que evidentemente en algún momento nos no iban a hacer goles, ¿no? Eh, pero, pero estamos muy contentos con él. Es un, un espectáculo lo que transmite, lo, la implicación para, para lo que ha venido. Y, y ya digo, si, si, mi problema fuera, si mi problema fuera Jesús Romero, dormiría muy tranquilo. Y suerte dispar para los equipos juveniles de fútbol que jugaron sus partidos ayer sábado. La Gimnástica Ceuta perdió por 4 a 5 ante el Recreativo de Huelva y el Sporting de Ceuta derrotó al Coria por 3 a 0. La Gimnástica de Ceuta cayó por 4 a 5 ante el Recreativo de Huelva en el José Martínez Pirri. Bruno en propia puerta y Pepe Cárdenas de penalti situaron el 0 a 2 en el marcador en los primeros minutos. Acto seguido, Taufec anotaba el 1 a 2. Pero Cárdenas respondía con el 1 a 3 para los recreativistas. En un movido primer tiempo llegaban dos goles más, uno por cada bando. Ordóñez anotaba el 2 a 3 y Carlos, al filo del descanso, el 2 a 4. En la segunda parte Cárdenas completaba su hat-trick y José Milla, demasiado tarde, hacía el definitivo 4 a 5. La gimnástica tras esta derrota contra un rival situado en la zona de descenso en el grupo cuarto de la División de Honor tiene la permanencia casi imposible cuando quedan nueve jornadas para que acabe el campeonato. Y en la Liga Nacional Juvenil el Sporting de Ceuta se reencontraba con la victoria tras derrotar por 3 a 0 al Coria Club de Fútbol en el Estadio Alfonso Murube. Los sportingistas se adelantaron en el tramo final de la primera parte por medio de Badar, que superaba en el minuto 39 al Metacarlos. Tras el descanso el equipo Ceutí ampliaba el marcador con los goles de Mustafa y Aarón en los minutos 61 y 73, dejando el encuentro visto para sentencia. Y el Club de Montaña Angera celebró anoche la primera de las cuatro pruebas incluidas en la Liga de Senderismo que organiza conjuntamente con la Cámara de Comercio, la Travesía Nocturna Sierra Cimera, en la que participan alrededor de 70 personas. La primera Liga de Senderismo de la Cámara de Comercio y el Club de Montaña Angera arrancó este sábado con la celebración de la tercera Travesía Nocturna de Resistencia Sierra Cimera. Alrededor de 70 personas, entre deportistas inscritos y miembros de la organización, participaron en esta actividad no competitiva, que dio comienzo a las 8 y media de la tarde con salida desde la explanada del Tiro de Pichón, donde los deportistas estaban convocados media hora antes para el preceptivo control de firmas. Recibe el nombre de Sierra Cimera el conjunto de estribaciones, colinas y lomas que conforman el campo exterior de Ceuta hacia el oeste y cuyo nombre ha caído en desuso con el paso del tiempo. Practicando el sano ejercicio de caminar, en esta prueba se recorren los caminos y senderos de la Sierra Cimera, disfrutando de la noche y de unas magníficas y espectaculares vistas de nuestra ciudad, del estrecho de Gibraltar y de nuestras dos bahías. La marcha se desarrolló sobre una distancia aproximada de 22 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.763 metros y una altura máxima de 341 metros sobre el nivel del mar. La organización estableció avituallamientos aproximadamente cada 7 kilómetros a lo largo del recorrido y otro final en la línea de meta. Por razones medioambientales y para reducir residuos, no se facilitaron vasos ni botellas de plástico. Cada participante debía llevar consigo recipientes para el rellenado de líquidos en los puntos de avituallamiento. A pesar de ser una prueba deportiva no competitiva, la organización hizo entrega de trofeos conmemorativos a los senderistas más veteranos que finalizaron la misma, tanto masculino como femenino, y se sortearon entre los participantes los primeros ocho bonos de 25 euros de la Cámara de Comercio para canjear en cualquiera de los establecimientos adheridos al Club Cámara. Tras la tercera travesía nocturna Sierra Cimera, Angera organizará la vuelta a Ceuta, la marcha nocturna de junio y la marcha de fin de año para completar el calendario de la Liga de Senderismo. Bien, y vamos ya a conocer las provisiones meteorológicas para los próximos dos días. El lunes comenzamos la semana con sol. Tiempo despejado y temperaturas muy agradables que oscilarán entre los 14 de mínima y los 20 de máxima. Nos acompañará el poniente. Y respecto al martes tendremos intervalos nubosos que se alternarán con soleados a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas variarán entre los 14 de mínima y los 19 de máxima. Tendremos levante. Y la farmacia de guardia. Para el día de hoy es Guindos en la calle Real número 61. Y en campo exterior, la farmacia nueva en Avenida de los Reyes Católicos número 5. Y conocemos de cerca el apasionante mundo de la cetrería, los cuidados que requieren las aves rapaces y el criadero que tienen Franci y Sergio. En la actualidad tienen 15 especies. Franci y Sergio son dos apasionados de las aves rapaces. En la actualidad tienen águilas harris, halcones peregrinos, búhos reales y azor común. Esto se utiliza para lo que sería la caza de, en bajo vuelo y el halcón se utilizaría en el, la caza de alto vuelo. Aquí principalmente la utilizamos pues, meramente como ave de compañía porque aquí en Ceuta no se puede cazar. Un halcón peregrino. Tiene un carácter bien conmigo. No ataca. Trabajan en un proyecto conjunto de criadero de aves. Tanto con los águilas de Harris, que ya hemos conseguido criar, y estamos en... intentando criar con los Azores. ¿Y estos dos se podrían aparear? Eh, si nos ponemos en ellos, sí, seguro que sí. Aunque son troquelados, troquelados que están criados por la mano del hombre. Entonces ella me relaciona a mí con su pareja. Entonces que quitarle ese chip cuesta, pero se consigue. ¿Qué comen? Eh, comida fresca, carne fresca. Este es un macho más pequeñito que la hembra. ¿Requiere muchos cuidados? Sí, bastante, pendiente todo, todos los días de ellos. ¿Y son sociables con los humanos? Llega un momento en que sí, eh, lo que ocurre es que eso es un pollo que bueno, que estamos echándolo para adelante, tiene su trabajo porque lo hemos cogido un poquito tarde, pero que sí, tarde o temprano se entregan y a la, voluntad de, a la voluntad nuestra. Nos cuentan que se diferencian entre nocturnas y diurnas. Mi animal favorito es el búho. Esta es la rapa nocturna ibérica más... ...más grande que existe... ...esta ahora mismo está en un peso de 3 kilos 200 aproximadamente... ...pues este búho fue un, fue un capricho simplemente... ...y me la traje de muy pequeñita, la, la crié a mano... ...y la usamos para volarlas aquí, para nuestro disfrute... ...cuando viene alguna visita de algún colegio... ...o la llamamos a algún colegio, a algún colectivo y tal... ...por el mero hecho de, de tenerla... ...la verdad que un encanto de... De pájaros, muy dulce, muy dulce. En esta sala llevan a cabo un control exhaustivo del comportamiento de sus aves. En concreto, tenemos dos monitores aquí. Estos son dos cámaras de cría. Una vez que lo emparejamos, a, tanto a, la, a los arri como a los azores, eh, no lo molestamos absolutamente para nada, eh, ni ven a ningún humano, hasta que los pájaros eh, no han puesto los huevos, hasta que los pollos no han salido. El trabajo, mayormente de fabricación del nido, lo suelen realizar los machos. Y esto, pues cada día lo vamos visionando, vemos qué es lo que ha pasado, vemos la actividad que han tenido, que han tenido los pájaros y la, la anotamos aquí. Cada pájaro tiene su ficha y diariamente anotamos qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha comido, qué, qué actitud ha tenido. Un trabajo que realizan minuciosamente por disfrute personal y con el deseo de poder cerrar más adelante otros proyectos vinculados con sus aves rapaces, a las que cuidan con mimo día a día. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Volvemos, como saben, a las 8 con más información, pero les dejamos con el concierto de Tyrell Corporation que se celebró anoche en el Auditorio del Rebellín. Disfruten de la tarde y hasta luego.